Cuando pasan 29 minutos de las 10, damos comienzo a un espacio tradicional de En Perspectiva, que es la mesa del tiempo libre, dándole un saludo a los integrantes de la mesa, por supuesto. Buenos días, María Eduardo, José, buenos Fabín. Días. ¿Qué tal? Bienvenido a la conducción. Bueno, sí, esta nueva gracias. Mesa del tiempo libre. Estamos hablando de Eduardo Rivero. Estamos escuchando nuevas voces. Bueno. Que se estrena como conductor. Ha desplazado a Pablo Emilián, que ahora aparece como parte integrante de la mesa. Estamos en una transición. Tuve un periodo donde estuve conspirando con las autoridades competentes para desplazarlo a Pablo y al final lo logré. Pero lo desplazaste para el costado. Sí, eso es sí, sí. Le di un empujón impúdico. Nos toca a nosotros sacarlo del estudio. No. Prefiero que esté. Buenos días, Rosario Castellanos. ¿Cómo te va, Eduardo? Bueno, ya ves, acá estamos. Pablo Emilián, buen día. Muy buenos días, Eduardo Rivero. La señora Lucía Sierra también. Buen día, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada les decimos, por supuesto, que tenemos regalos para ustedes, como ya es habitual en esta mesa de los viernes. 4 entradas dobles, 2 para este sábado y 2 para el domingo. Para Tom Paine, basado en nada, la obra del autor estadounidense Wileno, con la actuación de Rogelio Gracia, que dicho sea de paso es locutor además de las... Una de las voces institucionales, una de las voces corporativas de En Perspectiva. Y la dirección de Lucio Hernández en el Teatro de la Alianza, los sábados a las 21 horas y los domingos 19:30. Así que tienen 4 entradas dobles, 2 para este sábado, 2 para el domingo, para participar del regalo de estas entradas. Pueden comunicarse por las siguientes vías, por SMS en el 55511, correo electrónico en perspectiva, @enperspectiva.net. También por WhatsApp, que hemos incorporado últimamente, ¿no? Hace poquito, por el 091-525252. ¿Hasta qué hora les damos tiempo, Eduardo? Y bueno, tienen hasta... 11:15 solemos darle. 11:15. 11:15, ahí está. Así que hay un buen rato para que se... Tienen 45 minutos para mandar sus mensajes. Seguramente quienes vieron la pieza, que no es mi caso, pero casi todos, la recomiendan calurosamente. Ya la hemos recomendado tantas veces y hemos comentado sobre ella. Pero no sé si vale la pena seguir haciéndolo. Pero vale la pena. O sea, vale la pena ir a vivir la experiencia de esa obra de teatro, que es un unipersonal. Voy a decir que tengo todas las intenciones de ir este domingo a ver Tom Paine. Bien. Pero bien. No puedo participar del sorteo porque estoy acá en el estudio. No me da el tiempo para mandar un mensaje. Yo te presto mi celular. Bueno, tenemos una voz conocida por allí con un audio. ¿Puede ser? Sí. Pero una tarde, mientras dormía en la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. «Despiértate», le dijo, «hay peligro». «¿Qué cosa?», respondió el otro alarmado. «No sé», contestó el yacaré que se había despertado primero. «Siento un ruido desconocido». El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Bueno, si les pareció que la voz se parecía a la de Romina Andreoli, les diría que es Romina Andreoli. Y si el cuento les pareció que era de un yacaré, sepan que es la guerra de los yacarés de Quiroga, ¿no? Cosa más entrañable que los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, difícil en la literatura uruguaya. Creo que a todos nos ha tocado en los años escolares estar en contacto con esta obra impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, mañana sábado es el Día Nacional del Libro. Habrá una lectura compartida en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y en tal sentido, para hablar de este evento, tenemos en línea a Alicia Guglielmo, vicepresidenta de la Cámara del Libro, economista, profesora y administradora de la editorial Fin de Siglo. Tú sabes que además no es casual que se hayan elegido los cuentos de la selva, porque a su vez están cumpliendo 100 años. Claro. La obra cumple 100 años también. Ah, claro. Bueno, así que tenemos doblete de celebración. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? O sea, que ya empezó la mesa del tiempo libre, empezó el fin de semana. Es así, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Alicia? Nosotros somos quienes le damos la apertura oficial al fin de semana en Montevideo. Perdón, eso ya lo tengo clarísimo. Alicia, ¿dónde te encontramos en este momento? Bueno, en este momento estoy acá en Montevideo. Bueno, ustedes saben que vivo en Marindia, ¿no? Pero bueno, estamos organizando, dando los últimos detalles ya,
para esta fiesta de mañana del Día del Libro, porque más que hoy hay un montón de actividades, sobre todo de colegios, porque mañana no tienen clase. Pero nosotros, como Cámara, lo que estamos buscando es la memoria, ¿no? No dejar que se pierda por qué nosotros tenemos el 26 de mayo como Día del Libro, ¿no? Claro. ¿Cómo surge este evento? ¿Cómo es la idea y cómo surge el hecho de elegir Cuentos de la Selva para esta ocasión? Mira, nosotros estuvimos intercambiando ideas en el directorio de la Cámara del Libro, escuchando ideas de periodistas, en fin. Y la mejor solución se nos ocurrió era hacer una cosa breve, en donde se hiciera una mini maratón. ¿Te acuerdas que en algunos momentos se hicieron maratones de lecturas? El Elbio lo sigue haciendo, otros colegios también. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, no, vamos a citar a los comunicadores, a esos que son referentes siempre de difundir libros, difundir cultura, y aprovechar que se cumplen los 100 años de la primera edición de los Cuentos de la Selva de Quiroga. Como decían bien ustedes, ¿no? Pocas cosas están tan extendidas en la mente de los uruguayos, en el imaginario, ¿viste? Todos vemos los bichos de la selva. En el pasado de los uruguayos. ¿Eh? En el pasado de los uruguayos, diría también. De algunos. ¿No? Porque en el presente otros tantos. Porque decís eso, no, se siguen dando, ¿no? No. Por eso, en el presente otros tantos. Claro, me refiero a que en el pasado de cada uno de nosotros, con la memoria en los años escolares, ¿no? Exacto. Pero viste que además, con el afiche y la invitación que está circulando, que la hizo Alejandro Sequeira, que es un cra, es un tipo sumamente creativo, brillante, se colgó con los Cuentos de la Selva y claro, pone todos bichos por todos lados, entonces a mí me da un poco de miedo que la gente crea que si va mañana a la hora 16 al Museo de Artes Visuales se va a encontrar con yaguatiricas o cosas así. No, vayan sin miedo, ¿eh? Solo se va a encontrar con gente así de peligrosa como Romina, ¿no? Claro, bueno, lógico. Que no deja de ser peligrosa, pero es gente así, Blanca Rodríguez, Romina, en fin, el Sapo Sas, gente leyendo cuentos, los Cuentos de la Selva. Vamos a hacer también el lanzamiento de la Feria Infantil y Juvenil. De eso te quería preguntar, Alicia, ¿cómo estás? Te habla Juji. Juji, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, que nos adelantes un poco cómo viene la Feria Infantil y Juvenil, que comienza el martes y que, bueno, ya todos la conocemos, la recorremos, la visitamos y sabemos que tiene cada vez como más propuestas, más variadas. Siempre en el mismo sitio. Interesante para niños y para los adultos también. Pero, sí. ¿Se viene con alguna novedad? Mira, esta feria, desde hace ya algunos años, hemos tratado de darle un giro que responde a las propuestas, tanto de talleres como de publicaciones, que convoque más a los jóvenes y no solo a los niños, ¿no? Tuvimos una época en la cual nos llegaban críticas, sobre todo de los propios jóvenes, decir, ay, ¿qué? ¿Y esto es solo para niños? Sacren la palabra juvenil. Sí, recuerdo que el año pasado sumaron a los youtubers, ¿puede ser? Sí, entonces van a seguir con ese tipo de propuestas, van a ver estos chiquilines que trabajan con las nuevas tecnologías, van nuevas. Los booktubers se llaman. Claro, ya no son nuevas, ¿no? La gente que te utiliza las redes y utiliza las diferentes tecnologías que hoy están disponibles, no en contra del libro, sino todo lo contrario, ¿no? Para hacer reseñas y claro, justamente comentar. Dice que los chiquilines de La Teja, del Liceo de La Teja, con Silvia Bocchi al frente, esa profesora incansable, justamente tienen un espacio en YouTube donde ellos reseñan de forma permanente y le dan muchísima manija a los libros que leen mucho y los comentan de forma muy, muy espontánea, como tiene que ser para el lector juvenil. Entonces, bueno, centrándonos, estamos un poco desordenados. Mañana, vuelvo a la pregunta inicial. Mañana entonces vamos a recordar que en épocas muy turbulentas, en épocas en donde en este territorio las armas era lo que abundaba y el enfrentamiento para liberar esta tierra, Artigas se dio un espacio, se dio un lugar entre los muchísimos problemas que tenía para fundar una biblioteca. Para fundar una biblioteca pública, y eso es lo que contamos Antonio Larrañaga, resuelven, llevan adelante, y el fundamento
de la Reñaga, cuando hace la inauguración, que estaba prevista para un poco antes, pero justamente por estas razones bélicas y de enfrentamiento y de pobreza extrema que se vivía en esta región, por los gastos de guerra justamente, se atrasa un poquitito, estaba pensado para los festejos de mayo, el 18 de mayo, y termina siendo el 26. Con una memorable oración inaugural, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente a eso iba, ¿no? Vos viste que la Reñaga de lo que habla es del libro como herramienta para la libertad, para que la gente pueda decidir de forma libre. Y eso sigue siendo, en realidad, no importa cuánto tiempo pase, el libro es una forma de ser más libre, no importa qué tipo de lectura uno esté disfrutando, siempre es una forma de ser más libre. Y eso es el origen de nuestro Día del Libro. Entonces, a nosotros nos parece que es muy importante mantenerlo en la memoria de la gente y adecuarlo a estas épocas, ¿no? O sea, seguir en ese legado de, bueno, el libro te abre cabeza, el libro te hace más libre. Todo el mundo debería tener los libros que quiera leer a disposición. Y bueno, y en eso estamos. Además, es una actividad que organizamos junto con el MEC y con Agadu. Vamos a tener la presencia de la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz. Y en representación de Agadu, vamos a decir, va a estar Samantha Navarro cerrando la actividad, también por todo esto de la defensa de los derechos de autor que hemos hecho conjuntamente con Agadu, ¿no? Explicarle al lector o al que disfruta de la música o disfruta del teatro que el que escribió esa obra merece cobrar por ella, porque si bien es un placer hacerla para los escritores, no hay nada más digno que ese labor para ser remunerada. Justo esa no debería ser gratuita. Ese es un poco también el aporte por el lado de Agadu, ¿no? Como dice el cartel ahí en Atlántida. El derecho de autor, salario del creador. Salario del creador, sí. Claro. Sí, sí, e incluso si uno dice, bueno, está, pero en general los autores no viven de los libros, salvo alguna excepción, como puede ser Helen, que va a estar leyendo mañana, Helen Belando, ¿no? Pero deberían poder vivir de los libros. ¿Por qué es una actividad que no permite vivir de ella? Si es una actividad que requiere todo el tiempo del creador. Sí, sin ninguna duda. El otro día yo ya para esta lectura y no sé, me dijo, estoy laburando, me mandó un mensaje y al rato, de noche ya, de nochecita, me dice, recién llegué a casa, estoy preparando un mate, estoy muy cansada. Le digo, ¿dónde andabas? Me dijo, estaba en un liceo y antes había ido a una escuela. O sea, claro que es trabajo, sin duda que es trabajo, pero a veces como que se percibe, bueno, está bien, pero ¿por qué le vamos a pagar si se divierte haciéndolo? Sí, sí. ¿No? Pero también... Como si fuera, sí, como inútil, digamos, ¿no? Como... No inútil. Hobby, tiene el aspecto, claro, de ser un hobby. No lo es, un profesional de la escritura merece vivir de ella. No, y los libros de texto, por ejemplo, es aún peor la situación, porque el trabajo que lleva la investigación, la labor para dar un libro de texto a luz, es brutal, y cuando eso se reproduce, se fotocopia o se levanta un PDF, la gente no tiene idea, porque si no, yo creo que no se haría. Por eso es importante la labor de la difusión, porque si uno piensa todo el laburo que le dio a quien lo hizo y que tiene derecho a cobrar por él, la gente lo pagaría con gusto. Lo que pasa es que a veces queda invisibilizado eso como el tiempo que uno le saca a la familia o que le saca a otras cosas, ¿no? Porque cuando la gente se encierra a escribir se olvida del universo, ¿no? Alicia, volviendo a la jornada de esta lectura compartida en el Museo de Artes Visuales. Sí. ¿Dónde la van a desarrollar? ¿En qué espacio del museo? Bueno, primero que nada, estamos invitando entonces a la gente al museo, viste que está allí, en ese lugar divino que es en la zona del parque Rodó, como en diagonal Julio Rey Reisig y Tomás Giribaldi. Ahí va, exacto. Cerca de... En diagonal con el tren fantasma, el ex. Pero ya no está más. Eso te iba a decir, donde ahora está el fantasma del tren fantasma. Ahí, en el auditorio. En el auditorio se va a desarrollar esta lectura, que son, como decíamos, un conjunto de comunicadores que han sido invitados. También
Va a haber sorpresas, seguramente va a haber otra gente leyendo. Esta es una un listado básico, estructura, pero seguramente va a haber sorpresas. Y vamos a entregar los programas ya de la Feria Infantil y Juvenil, vamos a repartir algunos afiches. Y también cerramos entonces con Samantha Navarro, vamos a disfrutar entre todos de un pequeño show de Samantha. Alicia, si tuvieras que definir en una línea, en un renglón, lo del evento de mañana, ¿qué dirías? Fiesta. En una palabra. En una palabra. Eso es poder de síntesis, Alicia. Creo que fue la primera que logró hacerlo en una palabra. Vos me pediste, yo soy docente, estoy acostumbrado. No, está muy bien. Me hizo acordar algo de Rafaela Carrá por ahí también, pero bueno. ¿Qué problema? ¿Verdad que sí? Bueno, te agradecemos mucho. Repetimos los. Muchas gracias, Alicia, por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Los esperamos mañana, a ustedes y a la audiencia. Naturalmente, ¿no? Muy bien. Día del libro en el Museo Nacional de Artes Visuales, Tomás Giribaldi, 2283, esquina Julio Herrera y Recí, como decía Rosario, mañana a las 16 horas con entrada libre. Pasan 54 minutos de las 10, seguimos con la mesa del tiempo libre, este es el segundo bloque y atención que el Día del Libro da para muchísimo más de lo que ya conversamos hasta este momento, estuvimos con Alicia Guglielmo, pero hay otras actividades. Por ejemplo, la Libro Fest, y de eso nos va a contar Juji Fabini. Así es, bueno, mañana en más de una institución se va a seguir celebrando desde diferentes formas el Día Nacional del Libro, que recordamos es el Día Nacional del Libro, porque el Día Internacional del Libro es el 23 de abril, que coinciden los cumpleaños de Cervantes y Shakespeare. Pero bueno, nada, es un apunte que siempre me gusta destacar. Bueno, comienza a las 14 y se extiende hasta las 18 horas todas las actividades que se van a centrar en el INJU, ahí en Fernández Crespo, el 18 de julio entre Fernández Crespo y Acevedo Díaz. Y a partir de las 19 horas se trasladan las actividades al Centro Cultural de España hasta las 21 horas. Esto es una actividad organizada, bueno, por el Centro Cultural de España, obviamente, por Casa Inju y por el Club de Lectura, es clubdelectura.uy. Bueno, las actividades son de lo más variadas, pueden consultar las webs cce.org.uy, es la del Centro Cultural de España, naturalmente, inju.gov.uy. Ahí pueden encontrar todo lo que va a pasar en la tarde, digamos, de las 2 hasta las 6 de la tarde. Obviamente que esto es con entrada gratuita y se va a hablar de todo, yo qué sé, desde cómic, novela negra, literatura infantil, emprendimientos literarios, reseñas, va a haber música en vivo, se van a musicalizar poemas, bueno, todo una fiesta, una gran fiesta, en torno a lo que es el libro, la lectura y la difusión y el fomento justamente de la lectura. Y también va a haber una actividad específica por los 100 años de la primera publicación de los cuentos de la selva, que es de 19 a 20 en el Centro Cultural de España. Ahí va, que justamente hoy estuvimos hablando sobre los 100 años. Ahí va. Bueno, una de las actividades del Centro Cultural de España es esa. Ya como les digo, hay un montón de actividades bien variadas en sus contenidos y en sus formas en ambos lugares. Así que la cita es desde las 14 hasta las 18 en el INJU y desde las 19 hasta las 21 en el Centro Cultural de España. Libro Fest, mañana. Bueno, hay otra actividad que es el INTAÚ, interviene Parques de Montevideo para celebrar el Día del Libro. O sea, como les decía, el Día del Libro da para muchísimas cosas y Lucía nos cuenta. Ahí está, les voy a contar que mañana también va a haber actividades, pero para los más pequeños, con intervenciones en distintos parques de Montevideo, como en el Parque Rodó, en la Feria Villa Biarritz, en el Parque de la Amistad, en Rivera y José Osorio, en la Plaza Liber Sereni y en la pista de patinaje. Van a haber adultos leyendo para los más pequeños. Esta actividad empieza a las 14:30 y va hasta las 17 horas y es apuntando a los más chiquitos a acercarlos a la lectura. Buenísimo. Rosario también va a ser protagonista, Rosario. En realidad les contaba que la historia del Día del Libro y las celebraciones se ha organizado de diferentes maneras en los colegios y en las escuelas. ¿Por qué? Porque el día sábado no tienen clase, de manera que esto ya empezó. Yo que vivo en una zona rodeada de colegios, ¿sí?
tuve oportunidad de que me entrevistaran en la vereda a preguntarme si conocía el autor y a qué libro pertenecía. Era muy fácil porque era El Principito, pero quedaron absolutamente asombradas de que yo supiera, de manera que no debe haber tenido mucho éxito con otros entrevistados. En definitiva, a mí me toca leer el Elbio Fernández hoy a las 4 de la tarde, y bueno, y tendré que ver un poco de qué audiencia se trata la que me espera allí. ¿A qué allí público te enfrentás? Claro, porque llevo opciones. Si son jóvenes, voy a entrar con un prólogo de Diego Forlán, el libro maestro. Si son niños, voy a leer uno que, pero a mí es un gran recuerdo de mi infancia, El oso que no era oso. Y bueno, veremos. Y si no, un libro de un cuento de César Di Candia, de la última publicación, que tiene un tono un poco más dramático, si es una, digamos, un público adulto. Pero veremos, después les cuento. Bueno, ahora tendríamos una música absolutamente única, maravillosa y celestial. Esto es hoy aquí en Montevideo, la posibilidad de tener una orquesta alemana, un coro alemán y un autor alemán que es el autor alemán por definición y es el padre de la música para muchos, el inventor de la música en un sentido moderno, la culminación del barroco y mil cosas más que podríamos decir. Es una oportunidad única hoy aquí en Montevideo. ¿Cómo se pronunciará esto bien en alemán, verdad? Te lo cedo. Por lo pronto es Baja Academia de Stuttgart. Sí. Stuttgart porque sabemos que es la ciudad, pero el resto es tuyo, ¿eh? Bueno, sería eso que decía Rosario, que es la orquesta, y el coro se llamaría Geiginger Cantorei. O sea, la conjunción de Bach instrumental con el coro, con las piezas corales de Bach, son especialmente grandiosas. Es uno de esos momentos de celebración de la raza humana sobre la tierra, ¿verdad? Este tipo de música. Hay algo que dijo una vez Albert Schweitzer, un célebre filántropo médico, explorador del África y de todo, respondiendo a lo que se dice sobre Bach. Siempre se dice, bueno, Bach le debe mucho a Dios, porque era una persona muy religiosa y su obra tiene mucho. Bueno, en este caso hay un magnífico. Que por lo general se toca en las iglesias, ¿no? Pero Schweitzer invertía la ecuación y decía, bueno, en realidad es Dios el que le debe a Bach, ¿verdad? Bueno, esto, los detalles, es Teatro Solís, Reconquista y Bartolomé Mitre, hoy 19:30. Esto es insólito. La entrada libre para esta calidad de espectáculos es un lujo. ¿No es entrada libre? Creo que no. Hay en Ticantel. Nada libre. Con unos precios nada libres, pero que en este caso vale la pena. Paguen con una entrada libre de otro espectáculo. Ah, bueno. Me entusiasmé y puse libre, pero está bien. No, porque era medio absurdo, ¿no? Porque traer a esta gente tiene un costo. Y en definitiva estamos hablando de un espectáculo que es un lujo para nuestro país y para el Teatro Solís. Estamos hablando de dos obras de Bach, una cantata y un Magnificat, ¿no? Claro. Las entradas van de 1.600 a 3.600 pesos. Esto lo trae el Centro Musical. Centro Cultural de Música. Y lo que vende es el remanente, ¿no? Claro, exactamente. Y que es una organización que siempre trae cosas de alta calidad, mejor nivel. Once minutos pasan de las 11 en este viernes precioso. ¿Vieron qué clima que hay, no? Ojalá que el fin de semana se mantenga así. ¿Soleado y frío? Soleado y frío. Pero no está tan frío.
No, no o tanto, ya nos ¿verdad? Acostumbramos al frío, me bueno, parece. Bueno, eso también un poquito de los... Ahí está. Bueno, en este tercer bloque algo me dice que va a tener un sabor especial porque hay muchas recomendaciones de gastronomía. Para eso le damos la palabra a María José. María Jesús. María Jesús Fabi. Alias Fuji, pero María Jesús es mi nombre. Una vez te dije, las veces que pensé que vos eras María José, creo que todo mucha gente lo ha pensado, ¿no? Nadie sabe de dónde sale el MJ Fuji. MJ Fabini. Julieta, Juliana, ahí está, no, María Jesús. Bueno, señores, como ya es tradición, porque se viene haciendo con gran éxito y viene creciendo un montón y se ha convertido en... bueno, un clásico de los food trucks. Estamos hablando de la feria gastronómica, el festival gastronómico de gusto. Mañana se va a llevar adelante una nueva edición. Como ya se ha hecho en otras ocasiones, en Carrasco, en el Parque Grauert, en Arocena y Lieja. Esto es con entrada libre. Y bueno, lo que invita es a la... Bueno, la característica ya tradicional es la presentación de productos nacionales y food trucks, barras de bebida, de vino, de cervezas, charlas y talleres gastronómicos, música en vivo. Uh-huh. Es como un paseo a cielo abierto para la familia, donde el denominador común, el concepto central, es la gastronomía en todas sus formas y variedades. Pero con la modalidad de que se puede degustar allí o llevar para tu casa, que es así interesante, es. ¿No? Ahí va. Y lo importante es que son todos productos de calidad, donde se pueden hasta conocer a restaurantes y chefs de los más importantes que hay. Uh-huh. En Montevideo, al menos. Comienza mañana sábado al mediodía, a las 12 del mediodía hasta las 22 horas. Y el domingo también desde las 12 del mediodía hasta las 18 horas. Es con entrada libre, como les comentaba. Y este año va a tener va a sumar un concepto bien importante, y nada menor, que es el concepto de basura cero. Uh-huh. Va a haber un sistema de clasificación de residuos organizado especialmente para el evento, donde se puede clasificar los residuos, lo biodegradable, lo compostable... justamente el otro día Rosario estuvo en una exposición en el que la moda también aplicaba este concepto. Pero en este caso se trata de residuos de comida, y además lo más interesante es que involucran a la organización San Vicente, que es la que fundó el Padre Cacho, que son clasificadores, pero que ya están organizados de tal forma que realmente hacen la clasificación y la intendencia la retira los sobrantes. Es muy interesante lo que se ha logrado con estos clasificadores. Y esta clasificación de residuos en eventos de estas características parece algo evidente y obvio, pero sí, en realidad es como innovador para nuestro país. Uh-huh. Pero es un camino de ida, o sea, por esta línea es donde se va. Bueno, lo importante es que mañana este festival es bien recomendable para la gente que esté, ni que hablar por la zona, pero si no, vale la pena realmente trasladarse hasta allí para poder ir a almorzar, ir a comer algo de tarde. Claro, o sea, imagínate. Y además no tiene horarios bien extendidos, entonces, bueno, los que almuerzan más tarde, los que almuerzan más temprano, los que toman algo de té, bueno, se puede ir en familia, bien abrigados. Claro. Y disfrutar de música en vivo, rica gastronomía y un entorno como bien visualmente bien atractivo. Bueno, reiteramos los detalles: Festival Gastronómico en Parque Grauer, Arocena y Lieja, en Carrasco, sábado de 12 a 22, domingo de 12 a 18, con ahí sí, entrada gratuita. Bueno, hay más gastronomía, y aquí está entonces Rosario Castellanos. Bueno, nos vamos a ir un poco más lejos. Aquellos que estén en Punta del Este o que viven en Punta del Este tienen una opción bien interesante. Ustedes saben que hay una novedad en materia de hotelería, que es la inauguración del Gran Hotel. Es un hotel que está ubicado en la Rambla Lorenzo Valle y Pacheco, que todos conocemos como la Rambla de la Brava, y que está muy bien, de acuerdo a los datos que hemos recibido, pero que además está organizando una serie de ciclos invitando a un chef, que en este caso es la oportunidad de Jorge Simeone, un reconocido chef de La Pedrera, que junto al chef anfitrión, que es Guido Ojeda, es el chef del hotel, ofrecerán una cena en la que se conjugarán sabores locales maridados con una muy buena selección de vinos de todo el mundo. Esto es hoy viernes a las 9 de la noche. Los cupos son limitados, saben que los restaurantes tienen su capacidad límite de acuerdo a las mesas y sillas que tienen disponibles. Tiene un precio del ticket de $55 por persona, pero si quieren saber más en qué consiste, tienen también una forma de informarse en info@puntagran.com. Una nueva emoción.
silencio de la mente. Por mí no hubiera venido, si fuera por mí no hubiera venido. Una recomendación que tiene que ver con la música, y en este sentido tenemos entonces lo que nos dice Pablo Inmiclea. Estamos escuchando Canción Nueva, que es un tema del grupo Mux. El grupo Mux viene trabajando hace bastante tiempo ya, van a cumplir 10 años este año, se formaron en 2008, uh-huh. Y se editan su trabajo de forma independiente a través de el sello Fil de Agua, del que es responsable uno de sus integrantes, Fabricio Rossi. Y ponen a disposición estos discos en la plataforma Bandcamp, de la que hemos hablado varias veces aquí en la Mesa del Tiempo Libre, porque es una plataforma muy, muy interesante, sobre todo para bandas emergentes, pero también la aprovechan a veces bandas ya con trayectoria y consolidadas. ¿Es un estilo Spotify? Bueno, tiene la posibilidad de escuchar por streaming, pero también tiene la posibilidad para los artistas de vender los discos en formato digital y en formato físico. Pablo, siempre los rótulos son, bueno, son difíciles, ¿no? Pero, ¿qué tipo de banda es esta? ¿Qué hace esta banda? Y Mux, bueno, lo que estamos escuchando puede ser representativo, pero no tanto, porque tienen un espectro bastante amplio. Hay temas más guitarreros, más un poco más con más volumen. Pero también hay lugar para este otro tipo de temas más tranquilos y relajados. Pero lo que sí es, ¿qué tipo de banda es? Es una banda original, con un sonido que sale un poco de la norma de lo que a veces entendemos por rock uruguayo. Los videos que estamos viendo en pantalla también son de ellos, porque originales y pico. Blanco y negro, maravillosa fotografía. Es como una especie de puzzle que se va armando. Ah, fantástico. Surrealista, ¿no? Y sí, surrealista. Este disco, este Mux, es de 2016, pero ellos ya están trabajando en un nuevo disco. Uh-huh. Y para escuchar algunas de esas nuevas composiciones, la cita es mañana, sábado, a las 23 horas, en Inmigrantes. Ese bar que queda en la esquina de Poliiguaná. Que antes se llamaba Poliiguaná. Que se llamaba Poliiguaná. El viejo almacén. Que ahora se da a conocer como Inmigrantes, pero queda en el mismo lugar y en ese subsuelo, donde también es un escenario que siempre vale la pena consultar la cartelera de Inmigrantes, porque en ese subsuelo pasan cosas. Está bien. Y una de las cosas que pasa es que este sábado, mañana, a partir de las 23 horas, se va a estar presentando Mux. Y la recomendación es, vayan a verlos, y si no, vayan a la plataforma Bandcamp y escuchen sus discos, y vamos a prepararnos para lo que será este nuevo disco, que ojalá esté disponible dentro de muy poco. Las entradas tienen un precio de 200 pesos, así que quedó hecha la recomendación. Mux en Inmigrantes, mañana sábado a partir de las 23 horas. Muy bien. Bueno, el último bloque de esta mesa de los viernes, la Mesa del Tiempo Libre, y Rosario tiene una recomendación de una exposición. Se llama Patrimonio Natural y es en base a acuarelas de Emerick Sessex Vidal, de Daniel Hecker, de Vesnes Irigoyen y de Damaso Antonio Larrañaga, que tiene que ver con esto de flora y fauna típica uruguaya, pero que además en este caso se alterna con audiovisuales actuales de la condición del patrimonio, un poco para demostrar cuánto se ha degradado ese patrimonio en función de la actividad del hombre. Y bueno, esto es en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo. Esto ocurrirá, la inauguración ocurrirá mañana sábado al mediodía, a las 12 del mediodía, pero a partir de allí, de lunes a viernes, de 12 a 17.45 y los sábados y feriados laborables de 11 a 17 horas, podrán ustedes visitarlo, porque hay extenso digamos, tiempo hasta el 24 de noviembre, que bajaría esta exposición, que repito, se llama Patrimonio Natural. ¿Se acuerdan que teníamos cuatro entradas dobles, dos para este sábado, dos para el domingo, para Tom Paine, Basado en Nada, de Will Eno con Rogelio Gracia? Tenemos los ganadores. Bien. Marta, 1.213.363-3.
es ganadora, alguien que dejó su teléfono que termina en 778-590, vamos a decirlo así, y también Olga del Barrio Sur, 099, bueno, este es otro teléfono también, que termina en 826-209, ya lo dije todo, no debería, pero bueno. Y Jimena por allí que no dejó otros datos, ¿verdad? Repetí los nombres. Los nombres, entonces, Marta, alguien que no dio el nombre, Olga del Barrio Sur y Jimena. Esos son los ganadores. ¿Y eso es para las entradas? Dos del sábado y dos del domingo. Dos del sábado y dos del domingo. Para Tom Payne. Para Tom Payne. Ahí está. Bueno, se nos viene el degustador itinerante, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la paciencia en este nuevo rol que me ha tocado. En fin. Comienza el fin de semana. Exactamente. Bueno, buen fin de semana para todos. Chau, chau. Que pasen bien.